Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dijo a María su madre: he aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados.